amiguitos, bienvenidos a nuestro canal Juegos y Juguetes con Laura y Matías. Hoy vamos a jugar Monopoly Junior. Vamos a abrirlo. El Monopoly Junior contiene el tablero, los tokens y el dado, las instrucciones y las fichas, dinero y tarjetas de fortuna. Vamos a explicar un poquito las reglas. El Monopoly Junior. Cuando caes por la salida o pasas por la salida, te tienen que dar dos monedas. Cada vez que caigas en una... en una casilla tienes que comprarla obligatoriamente. Si no es tuya, tienes que pagarle la renta al propietario. Si un jugador tiene las dos casillas del mismo color, tienes que pagarle doble. Es decir, si el museo cuesta 2 y la biblioteca cuesta 2 y son del mismo color, tienes que pagarle 4 monedas al jugador. A cada jugador, dependiendo si son 2, 3 o 4, tienes que pagarle. Si son de 2, 20 monedas. Si son de 3, 18, y si son de 4, 16. En este caso daremos de 20 porque somos 2. Aquí están las tarjetas de fortuna. Cada vez que caigas en la casilla de fortuna, tienes que coger una tarjeta, leerla, hacer lo que te dicen y ponerla al montón abajo de todas. Y cada vez que te compres una propiedad, tienes que poner la ficha del personaje. Ok, vamos a sacar nuestros personajes. Yo seré el gato y el... aquí está el gato. Están el auto y el barco, pero como somos dos, no lo utilizaremos. Ok, chicos, ya tenemos el tablero preparado. El dinero nos lo repartimos. Tenemos 20 cada uno y nuestras tarjetas de vendido. Matías, como es el más joven, va a comer. No, no, otra vez, menéalo. 4, 2, 3. Cómprala. Tienes que ponerla en el bar. Y pon tu tarjeta de vendido. Ok, chicos, ahorita no dije quién era que él perdía. Justo. El que pierde es el que se queda sin dinero y sin propiedades. Por ejemplo, si yo me quedo sin dinero, pero tengo una propiedad y tengo que pagarle a Matías, vendo esa propiedad y le pago a él. Pero si caigo en una casilla de él y no tengo más propiedades, tengo que y pierdo. Dos. 2, 3, 4. Como Matías cayó en mi casilla, me tienen que pagar 2 monedas. Me tiene que dar 2 monedas porque la propiedad cuesta 2. Ok, dámela por favor. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a comprar las tiendas y de juguetes por 3 monedas. Y tengo que pagar la otra moneda. 1, 2, 3, 4, 5. Págame 3 monedas, mamá, porque yo en mi propiedad, porque eso es lo que vale la propiedad. Ya quieres otra vez más. ¿Y un dado? 4. 1, 2, 3, 4. Estas partidas son muy largas. ¿Cuánto hay? 4 minutos. Cuando Matías cae en la casilla que dice váyase a la cárcel, te tienes que ir a la cárcel. Y para salir, tienes que pagar una moneda al banco. 4. Espérate que no puse aquí mi tarjetita. 1, 2, 3, 4. Tengo que coger 2 monedas del banco porque si caes en la salida, tienes que tomar 2. Yo también, si pasas. Si pasas, por favor.
2, 3, 4, 5, 6. Voy descansando. El dado. 1. Me compraré la hamburguesería. No me sube para acá. Ahora sí. Para 3. El dado. Ya tengo 3. Pero 3 de una vez. Sí. ¿Cuál es tu ficha? No, mentira, sí, otra vez. Mira, ya tengo 6, creo. Mira. 1. Fortuna. Solo le era yo porque no sabe leer. Da esa tarjeta al gato. Toma. Y toma otra tarjeta de fortuna. Gato, paso. A ver. Avanza una casilla de color azul claro. Si una está disponible, obténla gratis. De lo contrario, paga la renta al propietario. Azul claro. Esta. Pues será la tuya, puedes pagarle a mi una moneda. Esta tarjeta, dice. Dice. Gato, en tu siguiente turno, avanza de puntillas a una casilla libre para comprarla. Si todas tienen propietario, compra una casilla de cualquier jugador. Llevamos una casilla libre. El museo. Vamos a poner 2 monedas. Te toca. Me estoy quedando sin fichas. Solamente me quedan 5 fichas. Me puedo ir de nuevo. Sí. ¿Cuánto eran 2? Sí. 2. Fortuna. A ver qué me dice. Sal gratis de la cárcel. Conserva esta tarjeta hasta que la necesites. Cuando me atrapen en la cárcel, si la necesito, te voy. 2. Gracias. Toca a ti. Ah, no, toca a mí. 3. 1, 2. Para la libre, no tengo que hacer nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora me trae. Te voy a ganar. Tienes muy pocas propiedades. Tienes 2 propiedades nada más. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A la cárcel. Matías, como fuerte de la cárcel ahorita. Tú pagaste una moneda, ahora que me doy cuenta. Propiedad y te dan 4. Muy bien.
pueden ver, Marcos vendió esa, le quitó su ficha de que es de él, y el banco le paga 4 monedas. 3, 1, 2, 3, te pago 3 también. ¡Bien! ¡Me estoy recuperando mi dinero! Pongan en los comentarios quién creen que va a ganar y quién quieren que gane. No, ahora no va a venir. No haga trampa. Ahí ya, se tocó 2. No, ah, mamá, ya no va a venir. Ya lo venía. 2 era mejor porque caía ahí, pero ya. Blanca, ya tengo 5 pesitos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No, pero yo dije 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fortuna, no tires, espera. Casilla verde. Avanza una casilla de color anaranjado o verde. Si una está disponible, obtenla gratis. De lo contrario, paga la renta en propietario. Naranja. Esto es lo que pone naranja. Ay. ¡Una fortuna! Fortuna, hoy es tu cumpleaños. No se dan un año. Pegado 1, propiedad de 3. 4. ¿Qué tengo? 1, 2, 3, 4. 1. 1, 1. La que se queda 1, 2, 3, 4, 5, 6. La que te di también. Esto da de huele. Da de huele, da de huele. 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es mía, no tengo que pagar. 2, 3, dame una. Te escuché. ¿Te quedas ahí? 4, 4. Yo te escuché, Laura. Y tienes que pagar 3 mis antes. Pues yo tengo 4 ahí. Me diste 4 y tengo. Dame 2 de las 4 que te di. Porque tengo que quedar aquí. Avanza 2. Avanza 2. ¿Tú me puedes subir? 1, 2. 3, 4, 4, 5. Avanzados. No hice una trampa porque cuando él avance 2, para el mismo suelo, tiene que pagar 2. Estaba aquí. 1. Les dije. 1. Fortuna. A ver. Avanza a la feria y cómprala. Aquí estoy y me voy a comprar por 5 monedas. Tírate la puta. Un, dos, tres, cuatro. 1, 2, 3, 4. Tú me das moneda y yo te devuelvo la moneda que tú me das. ¿A qué tú me la das? Te quedarás con
los infinitos. ¿Cómo que no tienes cinco? Cinco. Cinco. Uno, tres, cuatro. En el tablín y si me olvidas, tío. Bien. Un, dos, tres. La sexta. ¿Perdí? ¡Gané! Déjame ver cuánto dinero tengo. Bueno, chicos, como pueden ver, el gato ganó, gané y me quedé con 15 monedas. Quiero la revancha. Bueno, chicos, este es un juego muy divertido que lo pueden jugar en familia. Se juega de 2, 3 o 4 jugadores. Vende más tipos de monopolios también. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. No olviden darle a like, suscribirse y hasta el próximo video. ¡Adiós!